ponerle sal. Pues a esto se le pone bastantita sal para que queden ricas. Les estoy grabando cómo voy a hacer las gorditas de cocedor. También le voy a estar poniendo no está muy grande. Ponerle sal. Pues a esto se le pone bastantita sal para que queden ricas. Les estoy grabando cómo voy a hacer las gorditas de cocedor. También le voy a estar poniendo baking soda, baking powder, o como le entienda, para que se puedan estar bien esponjositas y no queden apretadas. Yo le pongo al tanteo más o menos, no hay ni una medida, solamente les voy a enseñar cómo hago las gorditas. Bueno, creo que así ya está bien. Ahorita le pongo lo demás y voy a seguirles grabando. Las gorditas, ya les puse la sal, como verán. Aquí tengo queso que le voy a estar poniendo. Aquí tengo manteca. Yo le voy a estar poniendo dos de estos. Y también aquí tengo la cuajada que yo cuajé con cuajo. Mira. Así de que todo esto ahorita lo voy a estar sacando. Y así es como voy a estar les mostrando. Y aquí tengo ya las rajas que voy a estar rellenando las gorditas, y también tengo queso que ahorita les voy a estar mostrando cuando ya lo tenga ya este picadito. De la cuajada que yo estuve cuajando, y esto es lo que yo voy a estarle echando a las gorditas. Necesitaba que echarlo como en un costal, ¿verdad, Chele? En una, porque mira, pero bueno, hay un pedazo, ¿no quiere? Voy a estarlo colando un poco para que se quite un poquito el suero. Así, ándenle, así mero, porque le voy a estar poniendo lo que es la cuajada del cuajo. Esta es la leche que yo cuajé, nomás que no les mostré cómo la cuajé, pero yo la cuajé con unas gotitas que son para cuajar la leche, para hacer queso. Y bueno, pues voy a esperar que se escurra un poquito. Y este se lo voy a estar poniendo ahorita a la masa. De horno, bien ricas, batiendo con mis manos, obviamente limpias. Y voy a estar agregando manteca. Pues como yo estoy trabajando con mis manos, así de que ven como necesito que poner lo demás de así es como yo revuelvo todo y lo voy probando a ver qué tal está de sabor. Ok, bueno. Yo creo que tengo que ponerle esto. Mira, no se salió. ¿Eh? ¿No salió? No.
tengo que ponerle con todo el cuajo, ¿verdad? No me grabes. También le pongo leche. Estas gordas quedan deliciosas, deliciosas, deliciosas. Y así como voy a estarle batiendo hasta que quede una su ¿cómo se dice? Para prepararla, para que podamos tortearla, quede suavecita, esponjosita la masa. Por eso yo no le pongo nada de agua, solamente lleva la tajada, como ustedes miraron, y pura leche. Por eso es que salen riquísimas, deliciosas. Y todavía me falta ponerle otras cosas. Ahora, aquí va el queso. También le pongo queso para que salgan. Esto es lo que yo les pongo, ¿eh? Ya cada quien es de cómo pueda hacerlas. Pero yo así las hago, con bastante queso. Así. Ahora sí, a meter mis manos. Yo les muestro ahorita cuando ya esté quedando bien, ¿ok? Las miro un ratito. De frijoles, estos frijoles no se los enseñé cómo los hice, pero los guisé y les puse chile rojo, un toquecito de chile rojo. Al chile le puse comino y ajo y salecita para que salgan bien, bien ricas. Entonces, así es como las hago. Con mi mano, pues le pongo así, y luego le acomodo aquí, así. Es mucho difícil, pero bueno, muy difícil esto. Tiene que estar uno bien acomodadito aquí la gorda. Y bueno, aquí miren, y así le hago. Y estas de chile rojo, pues de chile rojo con frijol, las pongo aquí y les pongo así como una ceñita con el dedo, porque después se me reborujan las de rajas y chiles, rajas con chile y que rajas con queso y chile, y las de frijoles. Ahorita yo les sigo mostrando, les voy a enseñar ahorita cómo voy a hacer las de rajas con queso. Ahorita empezamos otra vez ahorita el queso. Miren, aquí están, y así las estoy haciendo. Les estoy mostrando cómo las hago. Hago una tortillita así, le pongo un huequito aquí, y aquí les estoy poniendo la no tanto chile, porque luego después no se pueden acomodar. Huele a chile, yo los acomodo así, y así es como va quedando. Tenemos que darle la forma. Así, amigas, amigos. Si queda un poquito ahí de fuera, pues no importa. Cuando ya estén listas, yo se las voy a estar mostrando, ¿ok? Sí. Bueno, miren, aquí así es como están quedando las gorditas. Estas, pues como verán, es de los frijolitos que les mostré. Y estas son de las rajitas con queso. Ahí se mira. Se mira la diferencia, Y bueno, pues todavía nos queda más masita. Aquí todavía, miren. Todavía me falta hacer toda esa. Así es de que todavía esto va para rato. Y algo se va a quemar. Cuando ya vayan a estar, yo se las muestro qué deliciosas están quedando. ¿Ok? Gracias.